tal? Muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. Los saluda Rosina Grave y bueno, el día de hoy les estamos llevando las imágenes desde Olas Altas, saludando ya rapidito aquí al inicio de la transmisión a Yanira Rodríguez, quien nos saluda desde Mexicali. ¿Cómo están? Yo espero que se encuentren muy bien. Muy bien, Yadira Vinson nos dice, qué bello, y así es, qué bello. Y también ahorita se está sintiendo un poquito, no quiero decir fresco, la verdad no, pero no sé si se habrán enterado, pero pues ayer les estábamos informando acerca de la llegada del frente frío número 9 y que pues iba a haber una diferencia entre las temperaturas. Entonces estamos sintiendo un poquito así agradable, está agradable la verdad ahorita, siendo que en días anteriores pues sí estaba haciendo muchísimo calor si hacemos la comparación, pero bueno, el día de hoy sí está agradable el día. Obviamente si se ponen a hacer actividad física pues van a sudar y van a sentir calor, pero de ahí fuera está bastante agradable la mañana. Y es que por la mañana iba a estar así como que rico, a gusto, ¿no? Un poquito de calor obviamente porque no es que vaya a ser frío. Ya durante el día, vaya, mediodía, tarde, pues ahí sí vamos a estar sintiendo un poquito más de calorcito. Y ya por la tarde, noche, otra vez que va a refrescar poquito. Entonces, pues muy agradecidos, ¿no? Con este frente frío que pues sí estamos sintiendo que está agradable. Ojo, no estamos diciendo que está haciendo frío, porque obviamente no. Pero sí está agradable, aparte de que tendremos rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora. Entonces, eso aún combinado con las bajas... Ok, bueno. Combinado con las bajas temperaturas, es que me escucho decir bajas temperaturas y siento que la gente se va a hacer en su cabecita, no sé, unas bajas temperaturas de frío realmente, ¿no? Pero está agradable, vamos a dejarlo que está agradable el día, bueno, más bien la mañana. A ver, aquí tenemos una preguntita, ¿qué tan cierto es que cerrarán las playas de nuevo? Bueno, no hay ninguna información acerca de eso. De hecho, ayer el alcalde de Mazatlán pues sí decía que algunos medios de comunicación ahí mentirosos, así lo señalaba, que manipulaban la información y que decían que ya estamos otra vez de vuelta en semáforo rojo. Oficialmente no estamos en semáforo rojo aquí en Mazatlán, pero sí es importante mencionarles que ya las autoridades reconocieron que sí las personas se han relajado un poquito en el tema de seguir los protocolos de seguridad. Y pues la fiesta que se aproxima, ¿no? Es Halloween, que no es propia de nosotros, pero pues ya ahí nos estamos, también la celebramos, bueno, los niños la celebran. Y Día de Muertos, que es así, es nuestra fiesta, muy importante por cierto. Entonces, pues vamos a ver si este sábado 31 de octubre vamos a estar ahí tratando de hacer un en vivo o algo así, porque las plazas van a abrir y también los bares, antros, centros nocturnos también van a estar ahí permitiendo pues la entrada de personas y jóvenes que salen de fiesta, aún a pesar de que Protección Civil pues ya invitó a la ciudadanía y exhortó a la población de que por favor no festejen Halloween. Y no por la razón de que no sea una fiesta propia de nosotros los mexicanos, sino por el hecho de que no se junten personas, que no se aglomeren personas, que no hagan reuniones. Entonces, porque obviamente es Halloween, las tradicionales fiestas de disfraces, ¿no? En antros, la gente, los niños que salen a pedir dulces. Entonces ya Protección Civil pues sí hizo un llamado a las personas a que por favor pues no hagan este tipo de celebraciones. Esto para evitar pues aglomeraciones. Acá en Zacatecas comentan que cerrarán las playas de nuevo por semáforo rojo. Y el agua del mar ya está fría. Ay, no. Pues mira, no creo que esté fría.
Ahí sí, la verdad, no creo. Entonces, ahí después nosotros, a ver si nos metemos y ya te damos el veredicto final. Julio Becker, buenos días, casi tardes, Rosina. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Roberto Espinosa, saludos desde Ciudad Acuña, Coahuila. Y bueno, saludos a todas las personas que nos están saludando. A Funes Ariel dice, saludos desde Argentina. Un saludo a todas las personas que hoy se encuentran viendo esta transmisión. Yo me voy a despedir, espero que se encuentren muy bien. Recuerden que desde hoy martes hasta el día viernes, si bien nos va también el sábado, las temperaturas en Mazatlán, al menos por la mañana, se van a estar sintiendo un poquito agradables. Ojo, esto es por el frente frío número 9. No vayan a pensar que ya la temperatura se va a mantener así. Si es que son agradables, tendremos también rachas de viento de 40 kilómetros por hora, que esto pues sumado al frente frío, pues vamos a estar sintiendo un poquito más agradable la sensación térmica. Recuerden, por las mañanas, por la tardes, noche también, pero durante el día, ya mediodía, tarde, sí estaremos sintiendo calorcito. Les deseo lo mejor y que tengan un excelente martes.